Dense prisa, señores, por favor, dense prisa. Megateo. Señor. ¿Dónde están los arreglos florales que tenían que estar a los costados? Rodrigo los mandó quitar porque dijo que con tanto arreglo toditico se veía muy recargado. Es que él no entiende que hay que satisfacer el gusto de los clientes. La dueña de esta fiesta es Juiz Cuestas y ella es recargada. Voy a hablar con él ahora mismo. Parece que mi sobrino se encuentra algo nervioso esta noche. Como siempre que hay una fiesta, porque él sabe que hay gente muy complicada, sobre todo si se trata de personas como la profesora Judí y el abogado Laurentino Urbina. ¿Quién iba a pensar que esos dos iban a terminar comprometiéndose? Pues ya lo ve don Justinito, esta noche harán el anuncio de su boda y ya era hora de que se casen, porque desde hace su buen tiempo que eran novios y andaban de para arriba y de para abajo dándole de qué hablar a la gente. ¿Y usted va a venir a la fiesta, don Justinito? ¿Por qué no? Me siento bastante bien. Me da mucha alegría verlo así de animadito, a pesar de la ausencia del doctor Pantoja. Hace como 3 meses que se marchó del pueblo y no sabemos nada de él. Yo tengo la intuición de que regresará pronto. Dios quiera que venga con la cabeza bien en su puesto, para que le siga ayudando a la humanidad como siempre lo ha hecho. Pero de todas formas, me da muchísima alegría ver que trata de divertirse, porque esta noche la fiesta promete estar de lo más animada, porque van a venir muchísimas personas. Lo sé, lo sé. Entre ellos la familia Blanco. Me quedo, lo hago más que todo, es para verme con Diego y con Alicia, que seguramente se harán presentes. Quiero compartir un rato con ellos. Tengo enormes deseos de saber cómo marchan sus vidas. De verdad que quiero saberlo, porque me encuentro muy inquieto por ellos. No entiendo cómo es que ya son estas horas y usted no ha terminado de arreglarse, Judy. Ya se va a separar de la tarde. Es que he estado toda la tarde tratando de componerme, pero no conseguí verle bien. Se me puso todos los trajes que tenía y no sé, no estoy segura. Ay, pero ¿por qué tantos nervios, Judy? Ahora va a ser la fiesta de compromiso. Tranquila, que todavía no se va a casar con ese viejo desabrido. Clarita, ¿por qué lo trata así? Respételo. Recuerden que es mi prometido. Podrá ser tu prometido y todo lo que quieras. Pero no hayan ciertas verdades, Judy. Ay, agradezca que ya nos acostumbramos a la idea de verla unida con ese vejete. Y piense que nosotras como amigas somos muy fieles y muy sinceras. Y con tal de saberla feliz, hasta soportamos que meter acá. Si de verdad me aprecian, les voy a rogar encarecidamente que no le vayan a decir nada inapropiado a Laurentino, porque se puede disgustar. Recuerden que esta es mi fiesta de compromiso y que quiero que sea una fiesta espectacular. Pues con toda la plata que pagó y con toda la gente que invitó, por fuerza debe ser espectacular. Uy, de verdad que usted debió haberse gastado todo un dineral en esa fiestecita, Judicita. Pero claro, todo debió haber salido de su bolsillo, ¿no? No todo. Ay, mijita, ni trate de convencernos de que compartió alguna cosa de los gastos con el vejete ese amarrado que no tiene ni un centavo. Ay, admita que todo corre por cuenta suya. Y me parece muy bien que lo haga. Gástese todo lo que tiene en gas de gusto, Judicita. Porque es que la vida es muy cortita y nadie se lleva la plata para la tumba. Ay, temo que no me veo bien. Ay, esa mascarilla que usé no me dio ningún resultado. Y hasta siento la cara ajada. Ay, la cara ajada es que usted ya tiene sus años. Y contra eso se va tu tía. Lo que pasa, Judy, es que le falta como un poquitico más de color. Pero y ahora yo le retoco un poquito ese maquillaje porque está supremamente opaco. Ahora sí. ¿Deberás ir a esa fiesta? ¿Te imaginas, Felipe, a la profesora Judy comprometiéndose con el viejo de Laurentino? No, niños, ustedes no irán. Es una fiesta de adultos y se aburrirían. Mejor se quedan en la casa viendo televisión. ¿Pero qué mejor programa que ir a esa fiesta? ¿Te imaginas lo chistoso que se verán esos dos, Duván? De solo imaginarme no me comienza a entrar risa. Ay, mamá, por favor, déjanos ir aunque sea un solo segundito. Teresa nos puede traer. Les digo que no pueden ir, y mucho menos si es para burlarse de la profesora y de Laurentino. Niños, no está bien que le falten al respeto a la gente. Además, mañana tienen que madrugar, las vacaciones se les acabaron hace mucho tiempo. Ay, ¿qué pasa con estos caballeritos? ¿Todavía siguen insistiendo en ir a la fiesta? Imagínense que quieren ir para burlarse de los novios. Ay, pero todo lo que decimos es en broma. Además, eso no es cierto. Nosotros estimamos mucho a... Si asiste, será en compañía. Profe, y de verdad queremos que sea muy feliz.
aunque se case con Laurentino. Bueno, mejor sálganse de aquí, que su mamá no ha terminado de arreglarse y se nos está haciendo tarde. Vayan. Doña Perfecta, ¿qué sabe de Amador? Llamó hace un rato para avisar que llega a la reunión directamente. Tuvo que quedarse en la fábrica en una junta y por eso no puede venir hasta la casa. ¿Usted cree que Diego irá? Pues yo me imagino que nada lo convenza de ir. Porque últimamente no se separa de él, usted sabe. Y esta noche, mucho menos. Desde luego. Si asiste, será en compañía de Iluminada. Es lo más lógico. ¿Qué? ¿Muy nervioso por tu segundo compromiso, Laurentino? Algo no se lo puedo negar. El paso que voy a dar es muy importante. Si lo da, no será porque está enamorado de esa vieja ridícula, sino porque tendrá sus segundas intenciones. Usted es muy solapado, Laurentino. ¿A qué vino Amador? No le invité para que me insultara. No lo estoy insultando, simplemente estoy diciendo la verdad. ¿Qué espera de ese matrimonio, Laurentino? ¿Ah? ¿Piensa independizarse y renunciar al empleo de la fábrica? Si renuncio, estoy en mi derecho. Estoy cansado de recibir humillaciones. No la soporto más, Amador Blanco. Puedo obligarlo a permanecer en la fábrica porque considero que usted no ha pagado la traición que me hizo, ni el enorme perjuicio que le causó a mi esposa. Lo he pagado con creces. ¿O cree que ha sido poco todo este tiempo reducido a la condición de un simple empleado? Después de haber sido el gerente de esa fábrica, el hombre de confianza de Doña Perfecta, no voy a permitir que me siga pisoteando, porque mi paciencia llegó a su límite. Lo puedo pisotear si se me da la gana. No olvide que yo sé muchas cosas de usted. Pues yo también sé muchos secretos de usted. No se olvide que fuimos cómplices. Así que si yo tengo mucho que perder, usted tiene más todavía. Está bien, Laurentino, vamos a dejar las cosas de ese tamaño. Esta vez voy a permitir que haga lo que se le dé la gana. Si quiere casarse, puede hacerlo. A fin de cuentas, ¿quién puede oponerse? La única que no se resigna es su hija, pero tranquilo, no le importe lo que ella piense. Se resignará. Y ahora mucho más que tiene a su lado a mi querido hermanito. ¿Y eso, niño? ¿Hasta qué hora piensan estar despiertos viendo televisión? ¿Es que mañana no tienen que madrugar al colegio? Pues estamos hechos. Tú no nos dejas ver televisión y ellos no nos dejan ir a la fiesta de compromiso de la profesora Judith. Es una reunión para grandes, no para niños. ¿Ustedes qué van a hacer por allá? Nosotros ya no somos tan chiquitos. Ya viene siendo hora de que entremos en sociedad. ¡Ay, mírenlos! Entrar en sociedad. Están viendo muchas películas. A la cama. A dormir, que eso es lo que les conviene. Duan, ¿tú sí crees que la profesora Judith se case con Laurentino? Para ser sincero, no estoy seguro. Iluminadita, ¿no nos dices nada a tu papi y a mí? ¿Qué pasa que no nos das un abrazo y un beso? Lo siento mucho, pero no quiero felicitarlos porque no me nace. Y si estoy aquí es obligada, porque ustedes saben muy bien que yo no estoy de acuerdo con esta reunión de compromiso. Permiso. No le hagas caso a sus desplantes. Ahora se muestra muy intransigente, pero tarde o temprano tendrá que acostumbrarse. Disfruta de la fiesta, está muy concurrida. No faltó ni uno solo de los invitados. Sí, eso sí. Debo agradecer que todos han venido. Inclusive ellas no han faltado. Fíjese, él ya no es un jovencito y no está como para jalarle al asunto del matrimonio por segunda vez. Sin embargo, se va a casar con la profesora Judith. No pensará que debo hacer lo mismo que ese viejo estúpido. Ya fue suficiente locura haberme casado con Valeria. Por eso es que se lo digo. Para que usted deje de pensar más en ella y no creer que todas las mujeres del mundo se terminaron simplemente porque las cosas no le funcionaron bien. El dolor y